Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewer, hello. Le doy cuenta de su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you were youth to Christ around the world. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. At this time, we're going to read from the Sacred Scriptures. Ya se encuentra en Isaías capítulo 50. And it is found in Isaiah chapter 50. Del verso 1 al terminar. From verse 1 to the end. La palabra de Dios dice así. The word of God says. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se producen, se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor que abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. This is what the Lord says. Where is your mother's divorce certificate that I used to send her away? Or who were my creditors that I sold you to? Look, you were sold for your iniquities, and your mother was put away because of your transgressions. Why was no one there when I came? Why was there no one to answer when I called? Is my hand too short to redeem, or do I have no power to deliver? Look, I dry up the seas by my rebuke. I turn the rivers into a wilderness. Their fish rot because of lack of water and die of thirst. I dress the heavens in black and make sackcloth their clothing. The Lord God has given me the tongue of those who are instructed to know how to sustain the weary with a word. He awakens me each morning. He awakens my ear to listen like those being instructed. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I did not turn back. I gave my back to those who beat me, and my cheeks to those who tore out my beard. I did not hide my face from scorn and spitting. The Lord God will help me. Therefore, I have not been humiliated. Therefore, I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame. The one who justifies me is near, who will contend with me. Let us confront each other. Who has a case against me? Let him come near me. In truth, the Lord God will help me. Who is he who will condemn me? Indeed, all of them will wear out like a garment. A moth will devour them. Who among you fears the Lord, listening to the voice of his servants? Who among you walks in the darkness and has no light? Let him trust in the name of the Lord. Let him lean on his God. Look,
all you, all who kindle a fire, who encircle yourselves with firebrands, walk in the light of your fire, and in the firebrands you have lit. This is what you'll get from my hand. You will lie down in a place of torment. Eterno y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús. Eternal and sovereign, we give you thanks in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a entenderla. Help us understand. Comprenderla. Comprehend it. Practicarla. Practice it. Vivirla. Live it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. De nuevo con tu programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you are Youth to Christ around the world. Para mí un placer presentar a la evangelista Sánchez. For me, it's a pleasure to introduce to you the evangelist Sánchez. Amén. Que Dios les bendiga a todos. God bless you. Amen. May God bless you. Bien, de lleno entramos a nuestro programa sobre la familia. And now we start the program about the family. Y la condición del joven. And the condition of the youth. Varón, tenemos una carta que queremos dar contesta antes de entrar al tema central. Dear brother, we have a letter that we would like to answer to. Y esta es de una joven. And this is of a young lady. Ella está casada pero separada. She's married but she's separated. Y tiene un novio. And she has a boyfriend. Ella confió mucho en este hombre. She trusted a lot in this man. En el que tiene ahora. In the one that she has now. Él ha abusado de ese amor que ella le tiene a él. She has abused of that. He has abused of that love that she has for him. Entonces, él la ridiculiza. He ridicules her. Él la maltrata. He mistreats her. Y también la abandonó. And he also abandoned her. Pero viene siempre. But he always comes and goes. O sea, no está viviendo con ella. He's not living with her. Pero cuando quiere, viene a vivir. But when he wants, he comes and lives with her. Le habla por el teléfono que ya no quiere saber nada de ella. He talks with her, telling her that he does that what's nothing to do with her. Pero entonces después la llama otra vez y le dice que sí, que se equivocó, pero que ella es muy importante para él. And then he calls her back and says that yes, she's very important to him and that he wants to be back with her. Esta joven nos escribe y nos dice que ella puede hacer porque él está jugando con sus sentimientos. This young lady writes to us because she wants to know what she can do because he's playing with her feelings. De una manera, él dice una cosa y después le dice otra. In one way, he tells her one thing and then he tells us. Ella no hay en qué creer. He just doesn't know what to, in who to believe. ¿Qué yo hago en esta situación, por favor? What does she do in this situation, please? Amén. Amen. Número uno. Number one. Tomar decisiones es lo más difícil. To make decisions is the most difficult thing. Porque a veces atravesamos situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones que nos va a causar dolor. Because sometimes we come across situations where it's going to cause us pain. Pero tenemos que analizar si esa decisión que vamos a tomar es la correcta o es la incorrecta. And we have to think that this decision that we're going to make is going to be the correct decision or the incorrect. Bueno, como testimonio personal se lo puedo decir. Like a personal testimony, I could tell you. Yo tuve un noviazgo en cierta ocasión. I was had a girlfriend in a certain situation. En donde a mí me pasó lo mismo. Which that happened to me also. Donde la joven pues hasta cierto punto empezó a jugar con mis sentimientos. When the young lady started playing with his feelings. Pero yo me encontraba en sí como ilusionado. And I found myself in illusion. Emocionado. Emotionally. Y yo creía que no había otra persona. And I believed that there wasn't anyone else. Creía que esa persona me pertenecía. And I believed that that person pertained to me. Pero la solución fue acercarme a Dios. But the solution was to get closer to God. Rendirle mis sentimientos a Dios. To give up all my feelings to God. Mis emociones. My emotions. Y decirle, Señor, libérame. And to tell him, the Lord, free me. Ayúdame porque yo no quiero seguir sufriendo. Help me because I don't want to continue to suffer. En cuestión de un mes. In a question about a month. Lo que yo sentía por esa persona. What I felt for that person. Desapareció. It disappeared. Entonces me di cuenta que yo estaba ilusionado. And I noticed that I was in an illusion. Solo era una emoción. It was only an emotion. ¿Por qué le puedo decir que la decisión que usted debe tomar es que corte con esa relación? Why is this the decision you got to make is to cut with this relationship? Con lo que usted ha escrito, ha dejado ver. What you have written to us, you have told us.
Que este hombre en realidad no la ama. And that this man truly doesn't love you. Él simplemente está jugando con usted. He's just playing with you. Porque si en verdad la amara, because if he truly loves you, la respetara, he will respect you, la valorara, he will value you, y todo su tiempo lo pasara con usted. And all his time he will spend it with you. Así que usted tiene que determinar, and you should determine, cortar esa relación, to cut this relationship, que él siga su camino, that he keeps his path, y usted su camino, and you your path, pero sola no lo va a lograr. But you yourself are not going to be able to do it. Usted necesita el poder de Jesucristo, you need the power of Jesus Christ, para poder vencer las emociones, to be able to overcome the emotions, porque si Jesucristo no está en el asunto, because if Jesus Christ is not in the situation, las emociones la van a ahogar, the emotions are going to drown you, la van a atormentar. It's going to torment you. Necesita a Cristo Jesús. You need Jesus Christ. La palabra de Dios dice, the word of God says, si el Hijo os libertare, if the Son sets you free, seréis verdaderamente libres. You should be free indeed. Cristo es la solución. Christ is the solution. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, amiga, por escribirnos. Thank you, dear friend, for writing to us. Y gracias por tener la confianza. And thank you for having the confidence. Gracias, varón, por dar ese buen consejo. Thank you, dear brethren, for giving that great counseling. Y ahora yo quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios. And I want you to see what the word of God says. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Let's go to 2 Corinthians chapter 6. Verso 14 y 15. Verse 14 and 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Do not be mismatched with unbelievers, for what partnership is there between righteousness and lawlessness? Or what fellowship does light have with darkness? What agreement does Christ have with Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Bien, en primer lugar, vemos aquí un yugo desigual. We see here that there is a difference. Es un yugo desigual que usted ama a una persona que una persona no la ama a usted. The difference is that you love somebody and that person doesn't love you. Esa persona lo ridiculiza a usted. That person ridicules you. Y entonces después juega con sus sentimientos. And then plays with your feelings. Y entonces usted está inconsciente, usted está inestable, usted no sabe en dónde está parada. And then you're unstable, you don't know where you're standing. Por cuanto él está jugando con usted. Because he's playing with you. En otras palabras, él está manipulando su mente. In other words, he's manipulating your mind. Entonces, quien tiene que tomar la decisión o lo que usted tiene que hacer usted misma, pararse entonces firme para saber dónde se está moviendo la aguja. And you gotta yourself stand firm and take a look and see where the needle is moving. Cuando usted va a viajar a un monte o va para un sitio que usted nunca ha ido. When you're gonna travel to a mountain or a place that you've never been. Y usted lleva una brújula. And you bring a compass. Y esa brújula usted la va a llevar porque tiene una aguja que va a moverse para donde la parte que usted quiere ir. That compass is going to have something which is a needle that's going to take you where the places you want to go. Si quiere ir para el norte, si quiere ir para el sur, si quiere ir para el este o el oeste. If you want to go to the north, you want to go to the south, or you want to go to the east or the west. Pero usted tiene que detenerse. But you have to stop and detain yourself. En cierto lugar tiene que detenerse y saber poner la brújula para poder indicar que le indique a dónde usted quiere ir. And you have to stay stable yourself in a place so that needle will indicate the place you want to go. Y en este caso la brújula viene siendo la palabra de Dios. And the needle and the compass here is the word of God. Usted tiene que detenerse. You have to wait. You have to stay stable. Y mirar que esta persona no le conviene. And see that this person is not of your convenience. Porque es un yugo desigual. Because there is a difference between you. En primer lugar. In first place. Usted está casada. You're married. Y está separada. And you're separated. Entonces, ahora se consiguió un novio. And now you found a boyfriend. Y este hombre está jugando con usted. And this man is playing with you. Pese a los dos, pese a la dos personas. Wait, the two people. El esposo que está casado o este hombre que está jugando con usted. The husband that you're married with or this man who's playing with you. ¿Sabe usted que todas las cosas le son lícitas, pero no todas le conviene? You know that some of the things that are worthy of, but not of your convenience. Vamos a leerlos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. Let's read in 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Y el 13. And verse 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Everything is permissible for me, but not everything is helpful. Everything is permissible for me, but I will not be brought under the control of anything. Foods for the stomach and the stomach for foods, but God will do away with both of them. The body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. No le conviene a usted. You see, it's now of your convenience. No, porque es un yugo desigual. Because there's a difference. Todo le es lícito. Everything is permissible. Pero no le conviene. But not everything is of your convenience. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera. What I'm saying, you could do whatever you want. Pero esto no le conviene. But this is not of your convenience. Entonces, si usted sabe que una cosa le está cayendo mal. If you see that something is going wrong. Si está comiendo, como dice aquí, la vianda, está comiendo ciertos alimentos. If you see if you're eating certain foods. Que le cae mal. That will be bad for you. Entonces, no la siga comiendo. Do not keep eating them. Porque usted sabe que no le conviene. Because you see it's not of your convenience. Usted puede comer, coma lo que usted quiera. If you want to eat, you could eat whatever you want. Pero se le cae que esa comida no le conviene. And you see that food is not of your convenience. Todo le es lícito, mas no todo le conviene. Now everything is personal, but not everything is of your convenience. Y este hombre le es lícito tener, pero a usted no le conviene. And this man is not of your convenience. Así que por eso tiene usted que dejarlo. That's why you have to leave him. Y póngase firme. And stay firm. Y entonces vea and que then, usted está sufriendo porque usted quiere. And you see that you are suffering because you want to. Si en verdad este hombre la amara. If this man loves you. Si en verdad le amara. If he truly loves you. Él no la pusiera a sufrir. He would not make you suffer. Ni tampoco jugara con sus sentimientos. And he would not play with your feelings. Ni con su mente. And with your minds. Ahora mismo este hombre le está diciendo que no la ama. This man right now is telling you that he doesn't love you. Así que, apártase. And what is, apart yourself from it. Déjelo. Leave him. Además, no es su esposo. And it's not your husband. ¿Por qué pierde su tiempo? Why are you wasting your time? Lo único que podemos decirle, usted dice, que ¿qué puede hacer? And the only thing that you could do that, you said, you asked, what could you do? Abandónete esa relación. Abandon that relationship. No siga sufriendo innecesariamente. Don't keep suffering unnecessarily. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Corte esta relación. Cut this relationship. No le conviene. It's not of your convenience. Y ese hombre no es para usted. And this man is not for you. Nosotros vamos a estar orando por usted. We're going to be praying for you. Mira aquí nuestra pantalla del teléfono. Look here our telephone number. Si quiere, llámenos. If you want to, call us. 835-2911. Y el área es el 978. And the area is 978. 978-835-2911. Llámenos, estaremos prestos para ayudarle más. Call us, we're here to help you. Pero cuando usted nos llame, diga, ya dejé esta relación porque no me conviene. Entendí que no me conviene. But when you call us, say to us, I left this relationship because it's not of my convenience. Y además le decimos también, clame a Dios. And we also tell you to call out to God. El único que puede dar la fuerza para que usted renuncie a esto. The only one that can give you the strength so that you renounce this. Es el Señor. It's the Lord. Y él lo dice, clama a mí, yo te responderé. And he says, call unto me and I will respond to you. Vamos a orar por esta joven. Let's pray for this young lady. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Heavenly Father, in the name of Jesus. Clamamos para que tú ayudes a este joven. We call out so that you could help this young lady. Tú conoces su corazón y sus pensamientos. You know her heart and her thoughts. Toma el control de su vida. Take control of her life. Donde quiera que ella se encuentre. Wherever she may be found. Sé tú haciendo la obra en sus pensamientos. May you be doing the works in her mind. Y en sus emociones. And in emotions. Y ayúdala, Señor. And help her. Para que ella salga más que vencedora. So that she could come out more than a conqueror. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Bien. De nuevo con usted su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you're with Youth to Christ around the world. El tema central que estamos desarrollando en estos meses. And the central theme that we've been developing throughout these months. Es de la familia. It's about the family. Y queremos, varón, que usted nos diga. And we want us, dear brethren, to tell us. ¿Cuál es la causa que unos muchachos de buena familia. That these kids, these youth of a good family. Desobedecen a los padres. They disobey their parents. Desobedecen y violan las autoridades superiores. They disobey and violate the authorities, the higher powers. Cortan clases. They cut classes. Y comienzan a quemar goma por la calle y a romper las vidrieras de las casas ajenas. And they start burning tires and breaking the windows of homes around the neighborhood. Bueno, los muchachos de buena familia. The kids of the youth of a good family. Es porque no tienen un ejemplo a seguir. It's because they don't have an example to follow. Ejemplo, los padres se pasan más tiempo trabajando. Parents now spending more time working.
Y ellos, pues, no tienen a quien respetar. And they have no one to respect. Podemos decir que los padres les cumplen los caprichos. And they could say the parents are the ones that cover their doings. Pero no les dedican tiempo. But do not dedicate time. Al no dedicarle tiempo a los jóvenes. And when they don't dedicate time to them. Entonces los jóvenes ese tiempo pues lo dedican haciendo malogras. And then the youth spend the time doing evil things. Yo como hijo lo podría decir. Yeah, and myself as a son I could say it. Que uno como joven necesita que los padres le presten atención. That you as a youth, you need the parents to pay attention to you. A la mayoría de jóvenes les interesa que los padres les presten atención más que les cumplan sus caprichos. The majority of the youth want the parents' attention better, more than they want for them to cover their needs. Lo que los padres deben de hacer es educar a sus hijos. What parents should do is educate their children. Conforme a la palabra de Dios. And with the word of God. Porque aunque los hijos puedan recibir educación secular. Even though the children could receive education secularly. Nunca van a llegar a ser jóvenes respetuosos. They're never gonna reach to be respectful youths. Si el corazón de ellos no está sano. If their heart is not healed. La palabra de Dios es la que transforma el corazón. The word of God is the one that transforms the heart. Un teléfono. A telephone. Un televisor, una tablet. A television, a tablet. No va a transformar a sus hijos. It's not gonna transform your children. Al contrario, los va a empeorar. In the contrary, it's gonna make them worse. Pero la palabra de Dios. But the word of God. Es la que limpia el corazón del muchacho. Is the one that cleans the heart of the child. Es tiempo que los padres. It's time for the parents. Vuelvan su corazón a Dios. To return their hearts to God. Y tomen la palabra de Dios. And take the word of God. Y se la enseñen a los hijos. Teach it to the children. De lo contrario, vamos a seguir teniendo jóvenes delincuentes. In the contrary, we're going to have children that are going to be delinquents. Que van a estar andando por la calle haciendo carreras de autos. They're going to be in the streets making car races. Carrera de motos. Motorcycle races. Van a estar haciendo lo que no conviene. They're going to be doing what is not of their convenience. Entonces, esos jóvenes necesitan ejemplos. These youth need examples. Y los padres necesitan también el ejemplo. And the parents also need the example. El ejemplo para los padres es el Señor Jesucristo. And the example for the parents is the Lord Jesus Christ. Si ustedes como padres siguen el ejemplo del Señor Jesucristo, if you as parents follow the example of Jesus Christ, sus hijos van a seguir el ejemplo de ustedes. And the children will follow your examples. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amen. Bien, es importante entender lo que dice nuestro hermano Sánchez. It's very important for us to understand what our brother Sánchez is saying. Que la educación comienza por casa. That the education begins at home. Se ha dicho que las mejores universidades del mundo. They're saying that the best university of the world. Es el hogar. Is the home. Y que los mejores profesores o catedráticos. And that the best professors or catedráticos. Son los padres. Are the parents. Pero si en el hogar no tenemos los materiales necesarios para educar. If we're at home, we don't have the materials necessary to educate. Ni tampoco los maestros se han capacitado para educar. And that the teachers have not gotten ready to teach. Entonces le va a dar cosas que no le conviene en la madurez y en el crecimiento de estos muchachos. And they're not going to be able to give them things so that they could grow in maturity. Sabemos que en el hogar. We know that in the home. Comenzó primeramente con Dios de director. They began with God being the director. El primer lugar que se estableció fue en el huerto del Edén. And the first home that was established was in the Garden of Eden. Con nuestro primero padre. With our first parents. Pero, ¿qué pasó cuando vinieron visitas inesperadas? And what happened when there came visitors that were not expected? ¿Qué pasó allí, varón? Estas visitas que llegaron. And these visitors that came. ¿Qué pasó al llegar a esta visita y la mujer dedicarle más tiempo a la visita que a la familia? What happened when these visitors came and then the mother ended up paying more attention to these visitors than the home? Pues entró la influencia. But then the influence arrived. Entonces, entrando la influencia. And when the influence came in. Fue donde entró la división. And that's when the division entered. Y ahí encontramos nosotros. Las dificultades de los hogares. And there is where we see the difficulty in the homes. Que no tenemos tiempo para la familia en sí.
That we don't have time for the family itself. Pero sí tenemos tiempo para las visitas. But we have time for the visitors. Para las amistades. For the friends. Para las influencias. For the influences. Que muchas veces no son provechosas para nuestro hogar. And that many a times is not of our convenience for our home. Por ejemplo, uno de los errores que los padres cometen, como usted decía. And one of the mistakes that the parents make, as you were saying. Es que a sus propios hijos. And that their own children. No le permiten tomar refresco en la sala. Do not allow them to drink soda in the living room. Ni comer helado. Or eat ice cream. Ni comida. Or food. Pero cuando viene la visita. But when the visitors come. Que vienen los muchachos. That the, their kids come. Le sirven helado. You give them ice cream. Le sirven refresco. You give them the refreshments. Y eso a veces que tienen alfombra blanca. And sometimes they have a white rug. Los esos muchachos. These children, comienzan a moverse, they begin to move, tiran refrescos en la alfombra, they throw the refreshment in the rug, el helado, the ice cream, y seguidamente le dicen los padres de los hijos, and then immediately the parents of the children say, I don't know, eso no es nada, yo lo limpio. They say, oh no, that's nothing, I'll clean it. Entonces, los hijos que están viendo eso. And then the children that are watching this. Dice, a nosotros nos prohíbe y nos pega. And for me, we're not allowed to this, and they also hit us. Pero mira ellos, no le dicen nada. And look, them, they don't tell them anything. Entonces, ellos se están rebelando por la causa de los padres. And they're rebelling because of the cause of the parents. Porque están mirando las injusticias. Because they're seeing the injustice. Y eso le llamamos nosotros en un buen concepto psicológico. And we call this in a good psychological concept. Hipocresía. Hypocrisy. Entonces, por la hipocresía de los adultos. Because of the hypocrisy of the adults. Nuestros muchachos se rebelan en contra de las autoridades superiores. And the children rebelled over the authorities. Superior. En otra parte también sobre la desorganización. Also the disorganization. Le decimos a los muchachos que tienen que bañarse, que tienen que tener la ropa bien arreglada, que tienen que arreglar sus closets. That you tell our children that they have to take a shower, they have to be very neat, and that they have to fix their closets. Pero a veces cuando viene el padre del trabajo. But when the parents come from work. Se quita la corbata. He takes his tie out. La tira en la cocina. He throws it in the kitchen. Se coge los zapatos. Takes his shoes. Lo tira por ahí. Throws it. Y entonces la esposa es la que viene a recoger. And then the wife is the one that comes to pick up. Los muchachos están viendo eso. The children are seeing this. Entonces van a seguir esa misma cosa porque si papi lo hace, porque yo no puedo hacerlo. They're going to keep doing the same thing because if father could do that, then I'm going to do it myself. Entonces pues queremos pegar a los muchachos. And then we want to hit the children. Cuando la mala educación que le hemos dado. Because the bad education that we've given them. No le están instruyendo correctamente. We're not instructing them correctly. Y ellos están aprendiendo esas cosas. And they're learning these things. Entonces queremos nosotros decirle, muchachos, pero que todo es así. Comenzamos a llamarle tonto, terco, bruto y cuantas cosas. And then we start calling them all kinds of names. You stupid, you know, you're no good. Quiere decir que el ambiente donde están nuestros muchachos. And where our children are. El medio ambiente no está bien para ellos. In the place where they are, it's not good for them. Entonces, por eso no tienen un buen comportamiento. And that's why they don't have a good behavior. Entonces, usted, querido padre, que está escuchando. And you, dear parent, who's listening. Usted es el primero como maestro para educar a sus hijos en el ejemplo que le dé. You're the first one as a teacher to teach them in the example that they should be given. Entonces nuestros muchachos se rebelan, ¿por qué? And then our children rebel, why? Por la hipocresía de los adultos. Because of the hypocrisy of the adults. Otro de los problemas que lleva a la rebelión de nuestros muchachos, de nuestra familia, de deterioro de nuestra familia. And another thing that brings down our family, the deterioration of our family is. Es porque el medio ambiente donde desarrollan el vecindario. Because of the neighborhood where they come up. No es bueno para ellos. It's not good for them. Entonces los muchachos están aprendiendo lo que está en el vecindario. And the children are learning what's in the neighborhood. Entonces queridos padres, tengan supuesto a conocer. And you as a parent, you should be able to know. Los amigos de sus hijos. The friends of your children. Y además de conocer los amigos de sus hijos. And more than knowing the children of the friends of your children. Deben conocer a los padres de los amigos de sus hijos. You should know the parents of the friends of your children. Es muy importante que ustedes entiendan lo que le estoy diciendo. It's very important for you to understand what porque I'm saying. Porque la familia está deteriorada. Because the family is deteriorating. Porque hay un descuido. Because they're not watching over. No hay un orden. There's no order. Entonces maltratamos a nuestros muchachos. And we mistreat our children. Porque nosotros mismos somos los que no hemos educado correctamente. Because they were the ones that have not educated them correctly. Y nuestra responsabilidad queremos ponérsela sobre los muchachos. And our responsibility we want to put it on the children. Entonces necesitamos ver a los principios bíblicos. We got to return to the Bible principles. Al hogar
de paz. And a place of peace. Dios tiene que estar en los hogares. God has to be in the homes. La Biblia dice que la familia que ora unida permanece unida. The Bible says that the family who prays together maintains together. Donde Dios está, where God is, hay paz. There's peace. Y donde hay paz, and where there's peace, hay amor. There's love. Y donde hay amor, and when there's love, hay comprensión. There's comprehension. Y donde hay comprensión, and when there's comprehension, hay unidad. There's unity. Entonces es muy importante que nosotros veamos a la unidad familiar. And it's very important for us to see the family unity. Y viene aquí la pregunta, varón. And there comes the question, dear brother. Cuando usted se criaba, when you were bringing up, cuando usted era niño, vamos a decir, when you were a child. Ustedes comían en la mesa, ¿verdad que sí? You used to eat on the table. La madre ponía las mesas, arreglaba la mesa, ponía la comida y esperaba que el padre llegara y se sentara. And the mother would prepare the table, put the food, and wait till the father would come and then sit down. Hoy en día. Now, ¿todavía esa regla la encontramos presente? Do we find this rule still present? No. ¿Qué ha pasado? What has happened? Lo que ha pasado es que cada quien tiene su mesa en su propia habitación. And what happens is that each person has their own table in their rooms. Sí, pues se sirven la comida, luego se van a la habitación, se van a la sala, otros se quedan en el comedor. So what happens is they serve their food, some of them go to the living room, some of them go to the room, or some of them stay right there in the dining room. Se van con el teléfono. They go with the telephone. Con la tablet. With the tablet. O quizá hay unas familias pues se quedan reunidas. Es difícil, pero se quedan reunidas así todos juntos. Maybe we have some families that will stay together as one. Pero la mayoría se mantienen conectados en el teléfono. But the majority of them stay connected in the telephone. Entonces, aunque estén juntos, even though that they're together, pero no están compartiendo, but they're not talking amongst each other, el momento pues de comida, and the time of eating. Uh-huh. Es decir, que falta camaradería. And what's missing is companionship. Entonces, como no tenemos camaradería, and since we don't have companionship, como dice el varón, like our brethren said, cada cual tiene su entretenimiento. Each one has their own entertainment. La comida es para uno compartir. And the food is for you to come together. And no para hablar de otras cosas. Not to talk about other things. Sino dentro de ustedes mismos. No, but amongst yourself. Vamos a ver, papi, ¿cómo te fue hoy en la escuela? They say, Father, how was it today in school? Honey, ¿cómo te fue en el trabajo? Honey, how was it at work today? O sea, compartir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la cosa? Eso es muy importante, se llama camaradería. And we're talking, coming together and have fellowship and talk as a family. O sea, no hay tiempo para estar en el celular. There's no time to be on the telephone. O en la computadora. Or to be in the computer. No hay tiempo para estar en el televisor. It's not time to be on the television. Es tiempo para comer. It's time to eat. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y el tiempo de la comida, and the time of the food, es para compartir junto como familia. It's to come together and share with another with us. Y esto se ha perdido. And this has been lost. Otro de los puntos que se ha perdido, and another point that has been lost, es que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, and that we find in Genesis chapter 3. Vamos a ir allí para mirar algo. Let's go there to see something. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Let's read verse 10 on. Amén. ¿Ah? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Continúo? Ajá. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. And he said, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid. Then he said, who told you that you were naked? Did you eat from the tree that I had commanded not to eat from? Then the man replied, the woman you gave to be with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate. So the Lord God asked the woman, what is this that you have done? And the woman said, it was the serpent. He deceived me, and I ate. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed
more than any livestock and more than any wild animal. You will move on your belly and eat dust all the days of your life. Es clave entender esto. It's important to understand this. De antes, la familia se reunía a hablar con Dios. Before, the family would come together to speak with God. Toda la tarde antes de irse a acotar, every afternoon before going to sleep, venía Dios y hablaba con ellos. God would come and speak with them. Pero un día Dios vino a la familia. But one day God came to the family. Donde estaban acostumbrados a reunirse como familia. Where they were accustomed to get together as a family. Y no lo encontró. And he didn't find them. No estaban allí. They weren't there. Dice allí, ¿entiendes? Que cuando ellos sintieron que Dios venía, when they felt that God was coming, que oían la voz, that they heard the voice, se fueron entre los arbustos, entre los árboles, y se escondieron. They went within the trees and they hid. Vamos a ver versículo 7, que es muy importante. Let's look verse 7, because it's very important. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. So they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. ¿Y el 8? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Then the man of his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden and the time of the evening breeze. And they hid themselves from the Lord God among the trees of the garden. Dios lo estaba buscando. God was looking for them. Y no lo encontraba. And he couldn't find them. En verdad, no sabía Dios dónde estaban ellos. And truthfully, God didn't know where they were. O Dios sabía. Or did God knew. Yes, entonces, God knew. ¿Por qué Dios lo buscaba? And why did God look for them? Mire versículo 9, porque look, Dios lo estaba llamando también por su nombre. And look verse 9, because God was calling them by the name. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? So the Lord God called out to the man and said to him, where are you? Como si Dios no supiera. Like, see, like if God didn't know. Déjeme decirle, amigo televidente, que Dios sí sabía. Let me tell you, tell of you that God didn't know. Pero Dios nunca le gusta avergonzar a la gente. But God does not like putting people to shame. Ni le gusta condenar a la gente así por así. And does not like to condemn people just because. Él enseña a la persona a ser responsable de sus hechos. Teaches the people to be responsible for their acts. Él quería que el hombre reconociera que había pecado. He wanted man to recognize that he had sinned. Y que tenía que presentarse y darle la cara. And that he had to present and give him his face. Porque hay mucha gente que cuando hacen algo se esconde. Because many people when they do something they hide. Y esto entonces está haciendo irresponsabilidad. And that is being irresponsible. Y Dios está enseñando la responsabilidad en la familia. And God is teaching the responsibility in the family. Pero Dios no se rindió. But God did not give up. Él siguió buscando al hombre. He kept seeking the man. Y llamando al hombre. And calling the man. Y ya el hombre no podía resistir más la voz de Dios. And the man could not resist the voice of God. Entonces tuvo que responderle a Dios. And then he had to respond to God. Pero Dios lo estaba buscando para ayudarlo. But God was seeking for him to help him. Dios sabía que habían desobedecido. God knew that they had disobeyed. Pero quiere enseñarle responsabilidad. But he wants to teach them responsibility. Que reconozca cuando uno comete cualquier error, que lo confiese, que se aparte. De ese error. To recognize when they had made a mistake and made an error and to apart from that mistake. Y es lo que está pasando en la familia. And this is what's happening in the family. Nadie quiere reconocer cuando están equivocados. Nobody wants to recognize when they're at fault. Siempre estamos culpando a otra persona. We're always blaming someone else. Por ejemplo. But for example. Cuando el hombre le responde a Dios. When the man responded to God. Y le dice, oí tu voz. And he says, oh, I heard your voice. Yo estaba desnudo. He said, I was naked. Yo tuve miedo. I was afraid. Y me escondí. And I hid. Tres cosas que tenía el hombre. Three things that the man had. Número uno, que escuchó la voz de Dios. Number one, that he heard the voice of God. ¿Cuántas veces tus hijos escuchan tu voz que está llamando y no te responde? How many times the children hear your voice but they don't respond and they don't y a veces están escondidos debajo de la cama. And sometimes they're hiding beneath the bed. O en un cuarto. Or in a room. Y tú buscando a tus hijos. And you're looking for your children. Y llamándolo por su nombre. And calling them by their names. Dios buscaba y buscaba y buscaba y llamaba. God looked, seeked and called. Pero mire la segunda respuesta que le dice el hombre a Dios. Look at the second response that the man said to God.
Estaba desnudo. He said, I was naked. Cuando Dios lo hizo, ¿cómo lo hizo? And when God made him, how did he make him? No estaban desnudos. Weren't they naked? No estaban tanto tiempo desnudos. Weren't they many years naked? Ahora, ¿por qué dice que estamos desnudos? And then why he said, well, you're naked. Es muy importante que usted entienda esa expresión. It's very important for you to understand that. Desnudo aquí está implicando. Here, naked is implying. Que está en desobediencia. That was in disobedience. Que está al intemperie en un lugar que Dios no lo puso. That was in a place that God did not put him in. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque él hizo hoja de higuera, fue el primer sastre, pero la cogió de las hojas del árbol que había allí. Because he made a dress with the fig leaves. Y se vistió. And then dressed himself. ¿Y por qué anteriormente no se vestía? Why before did he get dressed? Oh, porque no estaba en desobediencia. Because he was in disobedience. Y esto es lo que nos hace nosotros cubrir, porque nos da vergüenza. And that's what makes us cover ourselves, because we are ashamed. Sin vergüenza. That's why we are without shame. Anteriormente no tenía vergüenza. Before you weren't ashamed. Y pues se le llaman sin vergüenza. That's what I said, without. Pero ahora, como tiene vergüenza, he was ashamed, se cubre. He covers himself. Esto deja dicho entonces que hay malicia en la mente. He tells us that there is evilness in the mind. Por eso que Dios le dice, ¿y qué? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? And he said, what? God said, did you eat from the tree I told you not to eat from? Dios sabía esas cosas. God knew these things. Pero le estaba enseñando que aprenda a ser responsable, vuelvo y repito. But he was teaching him to be responsible. Y mira, seguidamente vino a culpar. And then he came here and tried to put somebody else. La mujer que tú me diste por compañera. He said, the woman you gave me for as a partner. Me dio del árbol que tú dijiste que no comiera y yo comí. She gave me of the tree that you told me not to eat and I ate. Está responsabilizando a la mujer. Now he's putting the responsibility on the woman. Admite tu error. Admit your error. Estamos conscientes que fue la mujer que te dio. We are conscious that the woman was the one that gave you. Pero la pregunta que Dios te hizo fue que si comiste del árbol. But the question that God is asking, did you eat from the tree? Y lo que tú tienes que contestarle él es, sí, yo comí del árbol. What you had to respond is, yes, I ate from the tree. Ahora, cuando Dios te pregunte. Now, when God asks you. ¿Y por qué comiste? And why you ate. Entonces tú dices, porque la mujer me dio. And you say, why? Because the woman gave it. Tienes que entender esta responsabilidad que tenemos que admitir cuando cometemos errores. We have to take that responsibility to admit when we make mistakes. La mujer fue más honesta que el mismo hombre. The woman was more honest than the man himself. Porque cuando la mujer recibe la orden de parte de Dios, when the woman received the order from the God, mujer, ¿qué ha hecho? Woman, what have you done? Ella inmediatamente, sin poner excusa, she immediately, without putting excuses, dijo, la serpiente me engañó y yo comí. The ¿sí? serpent yo comí. Tricked me and I ate. She said, I ate. Y fue verdad, la mujer fue engañada. And it's true, the woman was tricked. Ella no lo hizo porque quería hacerlo. She didn't do it because she wanted to do it. Ella creyó que era lo mejor para su esposo. She thought it would be the best for her husband. Porque lo que es bueno para mí. Because she said it was good for me. También es bueno para mi esposo. Because it would be good for my husband. Por tanto, ella no engañó al esposo. And she did not trick the husband. Ella trajo algo que pensó que era bueno. She brought something that she thought it was good. Como llamaba a su esposo. As she called her husband. Está compartiendo con su esposo. And she's being companion with her. Ahora, ¿cree usted que el hombre amaba a la mujer? Do you think a man loved the woman? Sí. Sí. Yes. ¿Por qué usted cree que sí que lo amaba? Yes. Why you think? Porque lo que Dios da es bueno. Because what God gives you is good. Sí. Ajá. ¿Y por qué otra cosa cree que Dios, que el hombre amaba a la mujer, además de que Dios se la dio? And why other way? What are the reason why the man loved the woman? Porque él desobedeció a Dios para escuchar a la mujer. Because he disobeyed God to hear the woman. Porque no, bueno, ella era su esposa. Mm-hmm. Because he was his wife. Y como pues lo que Dios da es bueno. And what God gives is good. Entonces pues él no cuestionó nada. Muy bien. He didn't question anything. Confió en ella. But he trusted in her. Okay, mm-hmm. Eso es real. That's true. Él confió en su esposa. He trusted in his wife. Sabía que su esposa no iba a engañarlo. He knew that his wife wasn't going to trick him. Y el otro punto clave aquí. And the next important point here. Era que el hombre no conocía el no. No podía menospreciar a algo que amaba. He didn't know the no because he didn't want to put down something that he loved. Si él rechazaba lo que le estaba dando la mujer. If he rejected what the woman was giving him. Estaba menospreciándola. He was putting her down. Y él la amaba. He loved her. Y como la amaba. And as he loved y her. Y la respetaba. And he respected her. No podía despreciarla. He couldn't
put her down. Esa fue la astucia de Satanás. And that was the what Satan used. Yo quiero lo que tiene ese hombre. I want what that man has. Y pero no me atrevo yo a ofrecerle estas cosas porque me va a rechazar a mí. I can't offer him because he's going to reject me. Pero no puede rechazar a su esposa. But he's not going to reject his wife. Porque él la ama. Because he loves her. Déjame usar a la mujer. Let me use the woman. Y ahí está el problema, la visita que viene a tener malas influencias a los hogares. And that is the problem with those visitors that come with bad influences in the homes. ¿Cuáles malas influencias están entrando a los hogares un día que están destruyéndolos? What are the bad influences that come into the homes that are destroying them? Las novelas. The soap operas. La televisión. The television. Las malas conversaciones. The bad conversations. Las personas que tienen malas costumbres y vienen a traer a la familia. The people that have bad customs and bring it to the family. Satanás está utilizando eso. Satan is using these things. La tecnología. The technology. Ya no tenemos tiempo para leer la Biblia. We don't have time to read the Bible. No tenemos tiempo para orar como familia. We don't have time to pray as a family. Pero tenemos tiempo para pasar 6-7 horas en el televisor. But we have time to spend 6-7 hours on the television. En la computadora. On the computer. En el celular. On the cell phone. Tenemos tiempo para eso. We have time for that. Pero no hay tiempo para leer la palabra but de Dios. There's no time to read the word of God. No hay tiempo para orar y clamar a Dios. There's no time to call out to God and pray y to God. Y cuando queremos hacerlo ya estamos cansados con sueño porque tenemos que levantarnos temprano. And when we want to do it, we're too tired to because we have to wake up early to work. Y eso fue lo que pasó. And that's what happened. En el primer lugar. In the first home. Y de ahí todos los hogares han venido con ese deterioro. And from there all the homes have come with that deterioration. Le exhortamos que vengan a los principios bíblicos. We exhort you to come to the Bible principles. Vuelvan a Dios. Return to God. Vengan a leer de nuevo las Sagradas Escrituras. Come to read the sacred scriptures. Aquí está la medicina. Here is the medicine. Si tus hijos no te respetan. If your children do not respect you. Si te responden descomedidamente. If they respond to you with evilness. Si te gritan. If they yell at you. Es de suma importancia que ellos necesitan cucharada de vitamina para ayudarlo a cambiar ese vocabulario. It's important that they need that spoon that, so that they could change the way the vocabulary. Y ese vocabulario se cambia con la palabra de Dios. And that vocabulary is changed with the word of God. Que le enseña a respetar a los padres. That teaches them how to respect the parents. Cuando te enseña por la palabra lo que dice la palabra. If you teach by what the word of God says. Los muchachos van a respetarlo. The children are going to respect you. Y es muy importante, queridos hijos, que están escuchando el programa. And you, dear children who are watching the program. Aprende a respetar a sus padres. Learn to respect your parents. A obedecer lo que ellos dicen. To obey what they're saying. Mientras ustedes se encuentren en casa. While you are at home. Mientras los padres tienen que mantenerlo, que educarlo, que darle alimento, que comprarle ropa, que darle cama. While your parents have to maintain you, give you home, give you school, buy you beds. Que darle salud, que darle medicamento, que darle seguro. And give you health insurance, and give you all kinds of food. Y mientras estén en casa. And while you're home. Ustedes tienen que obedecer y someterse a su padre. And you have to, while you're home, you have to obey and submit to your parents. A las autoridades paternas. And to the authorities of ¿sabe parents. Por qué? Why? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Because that's what the word of God says. Vamos en Efesios capítulo 6. Let's go to Ephesians chapter 6. Versículo del 1 al 3. From verse 1 to 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life in the land. ¿Te ve, querido hijo? You see the children? Si tú cumples con ese mandato de la palabra de Dios, if you follow that, what the commandment of God, si tú obedeces, if you obey, lo que dice la palabra de Dios, if you obey what the word of God says, te vas a ir bien. It will go well. Donde quiera que tú vayas. Wherever you go. En la escuela. In school. En el trabajo. At work. En la calle. In the streets. En el vecindario. In the neighborhood. Y cuando tenga una novia o un novio, and when you have a girlfriend or boyfriend, y cuando te cases, and when you get married, te vas a ir bien. It will go well. Porque tú has sido buen hijo. Because you've been a good child. El que es buen hijo, if you've been a good child, es un buen esposo. Is a good husband. El que es un buen esposo, and who's ever a good husband, es un buen padre. Is a good father. Si quieres que te vaya bien, if you want it to go well, tiene que ser un buen hijo. You have to be a good child. Tienes que obedecer a tus padres. You have to obey your parents. Pero a ustedes padres, but you parents, mira lo que dice la palabra de Dios. Look at what the word of God en el versículo 4. In verse 4. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en ese capítulo 6, versículo 4? What it says in chapter 6, verse 4 of Ephesians. Y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. And fathers, don't stir up anger in your children, but bring them up in training and instruction of the Lord. No lo provoque a ira. See, do not provoke them to wrath. Cuando los muchachos hacen algo que va en contra de lo que ustedes han educado, han enseñado. When you, the children go against something that you have educated in them or have taught them. No venga a amenazarlo. Do not come to put them down. No venga a gritarle. Do not come to yell at them. Y a llamarle que son tontos, que son estúpidos, que son brutos. And calling them stupid and saying that they're dumb and that. Que son unos reverde. That they're rebellious. No, no, no lo provoque a ira, no le diga esa cosa. Don't say these things, do not provoke them to wrath. Siéntese con ellos. Sit with them. Dialogue con ellos. Talk with them. Dígale, mami o papi, ven acá. Tell mami or daddy, come here. ¿Por qué hiciste esas cosas? Why do you do these things? Primeramente, escuche razones. First, listen to reasons. ¿Vale? ¿Por qué la hicieron? Listen to why they did it. ¿Cuál fue la influencia que lo llevó a ellos a desobedecerle a ustedes? Listen to the influence that came to this, to, so that they disobey you. Entonces, dígale a papi o mami, hay consecuencias por eso. And tell them there's consequences for these things. Entonces, él le va a decir, pero perdóname, yo no vuelvo a hacerlo otra vez. And they'll say, forgive me because I will not do it again. Pero no lo amenace. Do not threaten them. No, te voy a quitar el celular ahora por tanto tiempo. And don't say, oh, I'm going to take your cell phone for so much. O no, a ver televisión, o voy a estar en la computadora. Oh, you're not being the television, you're not going to watch television in the computer. Y no lo mande para el cuarto y lo encierra allí. And do not send them to the room and close the door. O no, no lo ponga en una esquina de la casa. Or don't put them in a corner of the home. No, 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 eso no lo haga. No, no, don't do that. Dialogue con ellos. Speak with them. Quítele algo. Take something away. Y póngale a hacer una cosa inmediatamente. And make them do something immediately. Por ejemplo. For example. Si a ellos les gusta ver televisión. If you, they like watching television. Entonces, dígale ahora, la, esa hora que tú hiciste, eso después de haber escuchado razones. And then that what you have done after you have listened to reasons. Entonces usted le dice, lo siento mucho, pero ahora no va a ver televisión. And you say, I feel bad, but you're not going to be able to watch television. Ahora me va a ayudar a botar la basura. Now you're going to help me throw away the trash. O me va a ayudar a fregar. Or you're going to help me wash the dishes. O a pasar de vacuum cleaner. Or pass the vacuum cleaner. O sea, póngase algo productivo. Make them do something productive. Eso como castigo lo puso Dios también a ellos. And as a punishment, God also put to them. Dios lo perdonó. God forgave them. Pero ahora le digo, ahora tendrá que ganarte el pan con sudor de tu frente. Ahora vas a tener que trabajar arduamente. But God said, oh, but now you're going to have to work and sweat for your money. Y a la mujer le dijo la misma cosa. And the woman, he said the same thing. Ahora tú vas a tener que parir con dolores. And now she said you're going to have to give birth with pain. Y tus gustos serán para tu marido. And the pleasures will be for your husband. O sea, Dios le puso algo para productivo, para que no te devaga, porque ya estaba devaga hablando con una mitad de que no le convenía. And God put something so that don't be lazy. See, she was being lazy talking to her. Y al hombre también, porque el hombre estaba la dejó sola. And the man himself, because he left her alone. Y Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. And God said that it's not good for man to be alone. Por eso va a ser la ayuda idónea. And that's why he gave her the help. Para que estén juntos los dos. So they could be both together. Y estén trabajando los dos. And they could be working together. Pero cuando vino la visita. But when the visit came. Lo separó. He separated them. Eso es lo que está pasando en los hogares hoy en día. That's what's happening in the homes today and age. Que la visita nos está separando. That the visitors are separating. Y la visita es la tecnología. And the visitor is the technology. La computadora. The computer. La televisión. The television. El entretenimiento. Entertainment. Estás dividiendo la familia. It's dividing the family. Aprendamos otra vez a los principios bíblicos. Let's come back to the Bible principles. Pero usted, queridos padres, and you, dear parents, si usted quiere que sus hijos lo respeten, if you want your children to respect you, supervise a sus hijos. Supervise your children. Cuando usted vaya al cuarto, when you go to the room, de donde están ellos, where they are, toque a la puerta primero. Knock on the door first. No la abra porque tú tengas llave y cuantas cosas. No open it because you have a key or whatever. O porque tú eres el papá o la mamá. Because you're the father or the mother. O porque tú tienes derecho a meterse así. Because you have the right to enter like that. Toque a la puerta. Knock on the door. Cuando ellos le abren. When they open. Entre usted. Enter. Dialogue, diga lo que tiene que hacer. Talk with them and tell them what they have to do. Es de suma importancia que aprendamos a respetar. It's very important for us to learn how to respect. Cuando ellos
ven que usted lo respeta, when they see that you're respecting them, ellos van a hacer las mismas cosas también. They're gonna do the same thing. No van a entrar a su cuarto por así, por así. They're gonna enter your room just like that. Van a tocar también. They will knock also. ¿Me está entendiendo, padre? Are you understanding me? Tenemos que educar. We have to educate. Con amor. With love. Con cariño. With caringness. Con autoridad. With authority. Con supervisión. With supervision. Y autoridad no es gritar. And authority is not to scream. No es amenazar. It's not to threaten. No es chantajear. It's not to go against. No. Autoridad es escuchar razones y enseñarle la verdad. Authority is to hear reasons and to teach them the truth. Por eso que tenemos que volver a darle cucharada bíblica. That's why we have to give them spoons from the Bible. Estudiar la Biblia con ellos. Study the Bible with them. Antes de irse a la escuela o al trabajo. And before they go to work or to school. Lean tan siquiera 15 minutos, lea la Biblia y oren el uno por el otro y despídense con un beso. 15 minutes, read the Bible, pray and say goodbye with a kiss to each Cuando other. Vienen en la tarde, hagan la misma cosa. When they come in the afternoon, do the same thing. Y siempre traten de que oren a Dios antes de irse a la cama a dormir. And try to make them pray every time they go to bed. Para que Dios los proteja y los cuide. So that God will protect them and watch over. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios tiene que ser el director de la familia. Are you understanding? God has to be the director of the family. Donde Dios está, hay unidad. Where God is, there's unity. Hay respeto. There's respect. Hay amor. There's love. Hay paz. There's peace. Y esto es lo que la familia necesita. And that's what the family needs. Dios tiene que volver a la familia. God has to return to the family. Se lo repito, Dios tiene que estar presente en cada hogar. And I repeat it, God has to be present in each home. Si usted no tiene una Biblia, if you don't have a Bible, mande a buscarla. Send to get one. Mira aquí nuestra dirección. Look at here our address. Juventud para Cristo. Youth to Christ. Apartado de correo 1254. And mail 245. Lawrence, Massachusetts. Lawrence, Massachusetts. 01842. 01841. Mande 44. A buscar o llámenos al 978. Or call us to 978. 835-2911. La familia que ora unida permanece unida. The family that prays together maintains together. Dios está con nosotros. God is with us. Y Dios quiere bendecirnos. And God wants to bless us. Dios quiere bendecir la familia. God wants to bless the family. Y Dios quiere bendecir nuestra nación. And God wants to bless our nation. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Lord, we thank you in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a entender. Help us understand. Que tú tienes que estar presente. That you have to be present. Toma el lugar de la familia. Take the place of the family. Glorifícate, Señor. May you be glorified, Lord. Y usa tu autoridad sobre nosotros. And use authorities over us. Y enséñanos a obedecerte. And help us obey you. Con amor. With love. Con sometimiento. With submission. Con obediencia. With obedience. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mira aquí en esta pantalla nos está diciendo tu teléfono, llámanos, estamos para servir. Look at your address, our telephone number, we're here to serve you. Mientras nuestro hermano se despide. While brethren say goodbye. Amén, que la paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Hasta pronto, Cristo viene ya. I'll see you then soon if Jesus Christ is coming.